Entonces, fecha. La castellana 219, la entrada es por el general es, Aranda. ¿Qué día es hoy? 8. 8 de noviembre del 2014. Ahora sí, ¿qué vamos a ayudar a cambiar hoy a Toñi? Yo tengo aquí todo escrito. Pues órale, un montón de cosas. Pues sáquelo. Porque son tantas, son demasiadas, diría yo. Lo primero es, yo no sé por qué tengo una forma de ser. Yo soy muy suave, muy sublime, pero a la vez tengo otra parte que es muy difícil en mí. Y es que soy muy, muy soberbia. Soberbia. Sobre todo con mi madre, yo la amo, la adoro, vamos, es increíble. Y es como, no puedo estar ni contigo ni sin ti, ¿no? Y es obsesión que tengo por mi madre. Pero también cuando me dice cualquier cosa, es que me entra una soberbia. Ah, exploto. Exploto muy rápido. Exploto. Fosforito. Sí. Listo, ahora la apagamos ese fósforo. Dos. A ver. Todo lo que deseo me cuesta. Me cuesta un gran sacrificio. ¿En qué sentido? Por ejemplo, yo siempre tuve el deseo de tener un bebé. Nunca hice todo, nunca lo pude tener. Esa es una. No he podido ser madre, nunca pude ser madre, ya no lo voy a hacer. Porque no. Cuando estaba haciendo el tratamiento para tener un bebé, se me quitó la regla. Nunca he podido conservar una pareja. No sé por qué, yo creo que soy desafortunada en el amor. He tenido varias, pero no sé, con ninguna he sido feliz nunca. No sé, como que es algo que no, mi personalidad lo rechaza. Yo quiero ser feliz, quiero tener una pareja, quiero vivir como vive todo el ser humano, ¿no? Lo que es ley de vida. Ya que no tengo hijos, puedo tener una pareja. Nombre, nombre sin apellidos. De esas exparejas. De esas exparejas, pues por ejemplo Robert, son muchas, porque he intentado un montón. Y con la que he convivido, pues Robert. Que me ha pasado una cosa muy con él, muy rara. ¿Qué pasó? Yo lo escribo aquí. Llevaba desde el 2006 que no nos veíamos. El 2006, cuando vino mi madre, el 2008. Desde el 2008 que lo dejamos, que vivíamos juntos y lo dejamos, no nos habíamos vuelto a ver. Y hace poco, antes de ayer, nos tuvimos que ver por un tema que tenemos judicial, que ese es otro tema que también está ahí, que me ha salido todo. Entonces nos tuvimos que ver, y yo era que lo rechazaba, yo no lo podía, yo ni me gustaba, no lo quería ver ni nada. Y de repente lo he visto, y casi no se me salió la lágrima ahí porque es grande. Como si lo hubiese idolatrado, ¿no? Lo vi diferente, me gustó verlo, me hubiera gustado volver a tenerlo, ¿no? Pero no se puede, claro, porque ya él tiene una vida hecha, está casado, tiene hijos, cosa que es imposible de que sea. Pero que sentí algo especial y muy malo para mí. No sé si creo que me entiende. Ahora le quitamos eso. Ajá. Ese apego. Sí, sí, un apego, exactamente. Y mi madre me dijo, llegué ahí donde mi madre muy compungida, muy mal, le dije, es que no sé, ahora quisiera estar con él, ahora quisiera tenerlo. Y ya no podía, me puse a llorar, ahí sí que me puse a llorar. Ahora le quitamos eso. Otro. Otro. A ver. Otra persona. Paco. Paco. De Francisco. Otro. ¿Miguel? Son muchos. Tampoco venga a exagerar aquí, es que son muchos. Serán a 4 o 5 si acaso. Y Fernando, ese era colombiano. Ese fue la única persona que más amé en mi vida. Pero también tuve fracaso. Es como si tuviera fracaso con las parejas. Listo. Ya con eso tengo. Sí, ya, porque si no. No, ahora sigo la lista. Esto es como un. No, con lo que he convivido pero con cuando él. Estés allí vamos a mirar. Con lo que he convivido. Y bueno, ¿qué más? Nada me sale bien. Llevo aquí 21 años en este país, porque vine a buscar una vida mejor, ¿no? Y me ha sido imposible, me han pasado muchas cosas malas, muchas. Cuando estaba con Fernando, el colombiano, me relacionaron con él por una cuestión de droga.
algo que pasó por ser simplemente su pareja sentimental. Estuve en la cárcel. Estuve ahí muy poco, 9 días. Al comprobar que no tenía nada que ver, salí. Con Roberto, con Robert, en el 2005, el 2005 lo agarran a él con 1 kilo de hachís. Me vuelven, yo estaba trabajando en un restaurante, me vuelven a relacionar por ser su pareja. Vuelvo y caigo en la cárcel por 1 mes y 15 días. Es que son muchas cosas malas que me han pasado aquí. Nunca he podido echar para adelante, querido. ¿Cómo llama ese? Roberto. Robert, sí. Sí, Robert. Tuve, por eso me he tenido que ver la cara con él ahora, que no tenía por qué desear estar con él, porque es que me han pasado cosas malas. ¿Qué más? El juicio, hace 9 años que pasó esto, y sigue pendiente. Ahora, ahora cuando creo levantar cabeza, tengo un pequeño ahorro, me estaba por poner, estoy intentando unos negocios que son de multinivel, pues todo el dinero que voy sacando era con la intención pues, de irlo mandando a mi país para ver si me hago una casa. Claro. Pues ahora tengo que darle 2.000 euros a la abogada, que ya le he dado 500, porque todavía eso sigue ahí. O sea, de repente me ha salido el juicio. Me sale una pues el juicio por lo de la chis de Robert. Sí. De repente me sale ese juicio. Cuando voy a la abogada a llevar los 500 euros que nos junta a su padre, a mí, a él, porque a su padre lo meten ahí también porque fue a sacarnos cosas de la casa. Está con cargo. Bueno, nos encontramos allí. Dice, bueno, mira, el problema mayor lo tienes tú y Roberto. Tú porque te condenan conversación, te acusan de que tú distribuyes la droga de poco a poco. Eso es mentira. Lo que te dicen sí, a ti, listo. Lo que me dicen a mí. Hay conversaciones, pero porque él era mi pareja. Yo le digo la verdad, en serio. Cuando él se iba a meter en eso, me lo comunicó. Yo le dije, Robert, si tú te vas a meter en eso, lo dejamos. Porque ya yo tuve un problema en el pasado, cuando estaba con imagínate. El colombiano. No quiero estar contigo si vas a estar en eso. No, que por poco tiempo, que tengo muchos problemas, que no sé qué, que no sé cuánto. Hay que salir de los problemas. Mira, incluso tú eres la que va a manejar el dinero, lo vas a guardar. No. Bueno, me convenció. Digo, mira, haz lo que quiera, yo no quiero nada. Cuando empezó, yo no veía su dinero, no me daba un centavo. Todo lo guardaba para él. Y yo le decía, mira, salte de esto, porque tú te estás guardando tu dinero, no me das nada, y a la hora de la verdad, el marrón no lo vamos a llevar los dos, tú y yo, porque vivo contigo, y así mismo fue, tal y como pasó. Incluso cuando la policía entró a nuestro apartamento, se llevó un dinero que me prestó mi hermano, que había comprado una casa, para yo mandárselo a mi madre para que terminara de arreglar la casa ya, que se la estaba yo haciendo. Y ese dinero que fue de la casa de mi hermano, que lo había acabado de vender, perdón, aquí en Madrid, se lo llevaron también, cosas que no eran de eso. En fin, que yo lo único que he hecho ahí es perjudicarme por todos los lados. Y ahora está el juicio pendiente. Cuando fuimos de la abogada hace 2 días, antes de ayer, dice la abogada que el juicio lo habían paralizado. Porque vienen las navidades, lógicamente. Pero va a continuar. Y eso me tiene muy aterrorizada. Porque ella me dice, puede ser que si las cintas se han borrado, esto se quede así. Si no, hay que pelearlo. Vamos a intentar pedir 2 años para ti, para Robert. No entran a la cárcel. Pero pido 2 años para mí, me condenan. No voy a tener nacionalidad en la vida. Y a lo mejor pierdo los papeles que tengo. Y toda mi vida se me troncha. Entonces, es un lío que tengo ahí. Tremendo. Eso me ha salido de repente. Por el otro lado, al día siguiente viene... Es que no lo sé qué me está pasando. Viene el jefe de mi empresa, de Asturias, porque la empresa asturiana, va a Madrid con el encargado de aquí. El encargado de aquí se quedó loco, no entendía nada. Y va y me dice que no quieren promotoras ya. Porque los centros no quieren promotoras. Que para no prescindir de mí y de otra promotora que hay aquí en Madrid, lo único que me ofrecen es que nos vayamos a vivir a Galicia, a Barcelona, no sé dónde, a 1000 sitios. Digo, esto es una locura. Yo no puedo cambiar mi vida, yo la tengo en Madrid. Le voy a cambiar la vida a mi madre, a mi familia, a todo el mundo, ¿sabes? Y vete allí, pero no me pagan nada. No me dan nada, solo que me vaya yo allí para conservar el trabajo. Que tampoco gano tanto dinero. Por menos de 1000 euros no me voy. Así que estoy a otro juicio con ellos. Lo voy a pelear porque fui a los abogados y me dicen que esto no es legal. Así que tengo ya que emprender un juicio contra ellos.
me ponen una denuncia de los teléfonos, de 8 años con un teléfono, me metí una promoción que tenían, que decían que a partir de una hora era gratis. Empecé a llamar. Al mes me llega una factura de 305 euros. Yo llamaba 2 números. Me han salido un montón de números rarísimos, me han metido un montón de dinero, pues no lo pagué. Yo llamé y le dije, no lo voy a pagar porque no estoy conforme. Y así lo expuse en el juzgado. Pues me llega también esa denuncia que la tengo el día 3 de diciembre. O sea, que me ha caído todo en este mes. Y yo estoy mal. No sé qué me pasa. No sé qué tanto problema tengo. Me ha salido todo y el dinero, cada vez que tengo dinero, me sale un problema y lo tengo que gastar. A lo que voy. El dinero que estaba ahorrando para ver si me hago una casa en mi país, ya me lo tengo que gastar todo. Ya no tengo un duro. Y siempre estoy así. El banco me compró un piso. No lo pude pagar. Bueno, ya eso es otra historia de toda España, ¿no? Toda España, sí. Estoy viviendo en mi piso sin pagar, pero ahora mismo no me está echando el banco. Pero claro, si me echan del trabajo, yo quería negociar con el banco para entregar el piso. Perdón. Sí. Vale. ¿Puedo seguir? Para entregar el piso y... Entonces, tenemos hasta la 1 para el giro. Sí, me cojo y me llevo. Sí. Muy bien. Fue para entregar el piso y que me den uno de alquiler social. Pero claro, si me echan el trabajo ya no puedo, porque me piden nómina. Tengo que tener un trabajo. Y ahora de repente me sale esto, yo veo que voy a tener que llegar a un acuerdo con ellos y porque ellos lo que quieren es... Me están como agobiando para que yo diga, mira, lo dejo. Y si lo dejo ahí, no puedo dejarlo. Llevo 8 años trabajando con ellos que me debían de dar todo lo que me corresponde. Pues ellos están buscando todas las zancadillas para no darme lo que me corresponde. ¿Y qué vendían ahí? Eso es, bueno, yo por cierto promuevo un café que es de Colombia. Pero ellos son españoles. Y todos los productos de ellos, café, cápsula y todo eso. El café en grano, molido y todo eso. Y en fin, esa es la historia de lo que me está sucediendo. Y no sé, tengo más cosas aquí, a ver si me acuerdo. Ah, yo escribo. Yo creo que lo he dicho todo. ¿Tienes hermanos? Sí. ¿Tu relación con ellos es buena o mala? Muy buena. Muy buena. ¿La relación con tu papá fue buena o mala? Muy buena. Muy buena. Pues vamos a pedirle al que te ilumine, que te aconseje. Desde la luz. Y con mi madre, muy buena. Pero con tu papá, con la luz, es más fácil. Uh-huh. A mi madre la amo, vamos. Pero tengo ese problema, que la pobre la pongo a sufrir, porque cuando me... ¿Sabe? Cuando estoy muy agobiada, todo lo... No sé si es porque ella es la que está conmigo. Pues todo lo recargo en ella. ¿Sabe? Y me enfado mucho con ella. Pero vamos, es que exploto con la pobreza. ¿Tus hermanos viven allá? Tengo 2 hermanos aquí, una hermana y un hermano. Y en mi país tengo 2 y una hermana en Estados Unidos. Pero de padre y madre en sí somos 3. Somos 3. Y los otros, pero somos como si fuéramos de padre y madre. No sé cómo decirle. Porque hay, ¿sí? En sí somos 5 de padre y madre por ley. Sí. Por ley, porque están reconocidos por los 2. Uh-huh. Ah. Compulsiva de la belleza, obsesión por adelgazar, nunca lo logro. Un momentico, obsesión, ah, vale. Porque te va a grabar otro disco. Tengo demasiadas cuentas, ¿no? ¿No? Ahora miramos. Antes de que no olvide, pongo a grabar ese disco. Mientras vamos conversando, graba. Adelgazar. Alimentación. Pero la alimentación muy mala, claro, porque cuando me gusta algo me olvido. Me gusta mucho comer. Sobre peso. Y aquí ponemos a Aurelio Mejía.
2014. ¿Dónde tengo que pagar? ¿Aquí? ¿A quién tengo que pagar? A Jorge ahora. Ok. Bueno, Toñi, cierra los ojos, afloja el cuerpo, para que estés tranquila. Pues lo de la hipnosis, vamos a hacer primero un ejercicio de pensamientos, sentimientos y emociones para determinar tu sensibilidad a la hipnosis. Mantén los ojos cerrados y durante este ejercicio vas a pensar en cualquier cosa de tu vida, algo que te haya afectado o puesto triste o enojada, o de la niñez, lo que venga a tu mente. Y mientras tanto yo voy a contar desde 1 hasta 5. Al llegar a 5, tocaré tu frente y me lo dices. 1. 2. Recuérdalo, siéntelo. 3. Cuatro. Cinco. ¿Ya lo está recordando? Cualquier cosa. Algo que te afectó. Una relación. Una tristeza. Un miedo. Siéntelo. Recuérdalo. Si era de día o de noche. Lo que me viene a la mente cuando era pequeña. Ajá. Tenía un hermano más pequeño que yo. Y yo me puse a jugar con él. Y con su camisa, la camisa de él se la quité. Ajá. Y empecé a darle vueltas hacia la cabeza. Hasta que cayó al suelo. Ajá. Y como me asusté mucho, me fui corriendo. Y me metí en unos matorrales. Y veía a mi madre buscándome por todas partes, vuelta loca. Y yo escondida. Y no me dejaba ver. Y ella, todo lo que veía por la calle, le preguntaba que si me había visto. Y yo metí de ahí, y cuando vi que ya se estaba haciendo de noche, salí. Y me tuve que presentar, pero como ella se asustó mucho, claro. No me hizo nada. Imagina, primero, el niño mareado. Segundo, la niña se le pierde. No le encuentra, imagina el susto. Sí. ¿Te perdonas por haber asustado a tu mamá? Sí. Claro, ahí yo retiro ese sentimiento, retirémoslo. Fuera. Ahora en este espacio que acaba de quedar libre, coloca otro sentimiento. O una muñeca que tuviste, o cuando conociste el mar, o cuando estabas aprendiendo a montar en bicicleta, o un césped verde, grande, con árboles y cascada. ¿Qué colocaste? El césped.
Claro, con ese césped tan lindo en ese corazón. Uh-huh. Ahora ve profunda a otro momento que te hubiera afectado. Contaré de 1 a 5. 1, profunda. 2, más profunda. 3, 4, más profunda. Otro momento. 5. ¿Ya estás ahí? ¿Qué estás recordando? Mi prima. ¿Mi prima? Yo siempre quise llevarme bien con ella. Pero ella sentía siempre como mucho recelo conmigo. Y nunca quiso ser mi amiga. Hasta que al final hizo que me echaran de su casa. ¿Cómo se llama? Nuris. Quiero hablar un momento con ella. Permítele que se exprese a través de tu mente. Contaré de 1 a 5. 1, 2, 3, 4, 5, cambia. Nuris, ¿me das tu versión de los hechos? ¿Qué te sucedió con Toñi? Mi novio la encontraba muy bonita. Ajá. Y es que es bonita, ¿qué vamos a hacer? Es que es de nacimiento. Y no solo tu novio, me imagino que otros muchos más también la encontraron bonita. Pero es tu prima y debes estar orgullosa de tener una prima bonita. ¿O usted hubiera querido tener una prima fea? Sí. Sí. Y si después tu novio se iba con otra, entonces te quedabas con una prima fea. En cambio aquí, si tu novio se va con otra, quedas con una prima linda, guapa. Te la admiraba mucho. Es que es normal. ¿Te parece extraño? ¿O te hubiera gustado más que tu novio mirara a hombres? Decía que cantaba muy lindo ella. Ah, y siempre, que tenía una pierna bonita. Y además es poeta. Además se inspira. Pero tú también puedes serlo, Nuris. Si en vez de estar con esa envidia, con ese temor, te unes más a tu prima, porque al fin y al cabo son los mismos genes, vienen de la misma abuela, el mismo abuelo, o sea que en el fondo son hermanas de otra generación, pero hermanas. Y por eso dice que la echaron de mi casa. Ahí sí obraste mal, Nuri. Yo pienso que tú le debieras pedir perdón por eso. Dime una cosa, Nuri, ¿continuaste con tu novio? Me fue muy mal. Ahí estás. ¿Sí ves? Preferiste a un desconocido por tu prima. Dígame la verdad, Nuri. ¿Antes de usted conocer a su novio lo conocía? No. No, que lo iba a conocer. O sea, que era un completo desconocido. Y por un completo desconocido, usted puso en dificultades a Toñi. ¿Le pedimos perdón por eso? Sí. Entonces pídele perdón a tu prima. Somos humanos y nos equivocamos. Entonces, es de humanos equivocarse, pero es de personas sabias reconocer el error. Y ahora déjame con Toñi. Toñi, ¿le perdonamos eso y un poquito más? Sí. Perdonémosla. Tú no tienes la culpa de ser bonita.
Tú no tienes la culpa de ser inteligente. Tú no tienes la culpa de cantar bien. Así te hizo la naturaleza. Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre, ¿qué va a colocar? A mi madre. Entonces coloca pues a tu madre. Y ahora con tu madre allí en tu corazón, ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. Contaré de 1 a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Muy duro, muy fuerte, yo me casé, y muy mal, me fue muy mal con ese matrimonio. Mi ex marido me maltrataba, se emborrachaba, me pegaba. Era un bestia. Lo tuve que dejar. ¿Y fue una buena decisión? No me respondas todavía. Te voy a contar una historia y después lo haces. Hace muchos años, cuando la princesa quería casarse, se iba para el bosque en un carruaje, buscando sapos en los pantanos. Se detenían en un pantano, ella se bajaba del carruaje, buscaba un sapo, se acercaba con cuidado, lo besaba, y si el animalito salía saltando, asustado, ella le decía al cochero: era un sapo, vámonos. Pero después de visitar varios pantanos, se acercaba un sapo, lo besaba, y inmediatamente sonaban rayos, truellos, centellas, luces, neblina de todos los colores, y en medio de eso emergía un hermoso príncipe azul. En ese tiempo eran azules, y hoy los chinos los hacen rojos, verdes, de todos los colores. Y el cuento terminaba más o menos así. El príncipe y la princesa se casaron y fueron muy felices por siempre, y este cuento, colorín colorado, se ha acabado. Ahora yo pregunto, ¿esa expareja era un sapo o un príncipe azul? Un sapo. Entonces déjalo ir, no lo retengas. Yo no lo retengo. No. Siento mucho dolor con todo lo que me hizo. Ajá. Me decía que si no le daba hijos, se iba a tener que buscar otra para tener los hijos. Ajá. Y que me humillaba. Uh-huh. Y claro, yo no le podía dar hijo. Ajá. ¿Cómo lo voy a retener? Más bien lo odio. O sea, que él no te amaba por lo que tú eras. No. Te amaba simplemente por lo que le podías dar. O sea, que te estaba mirando no por el ser, sino por el tener. Conclusión. Es un buen hijo, déjalo ir. Pero no guardes en tu corazón ese dolor, esa tristeza, porque eso no lo afecta a él. Eso afecta a Toñi. O sea que en ese caso perdonar no quiere decir estoy de acuerdo con lo que hiciste, estoy de acuerdo con tus humillaciones, resisto tus golpes. No olvides, eso es hipocresía, eso es mentiras. Perdonar es sacar del corazón de Toñi esa rabia, esa impotencia, esa desilusión, esa decepción. Entonces, ¿es un favor que le haces a él? No, ni riesgos. A Toñi. ¿Perdonamos?
Ahora retiremos eso de ese corazón. ¿Me dices cuánto? Vámonos, 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 vámonos. Fuera. Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre, coloca algo bonito, agradable, feliz, positivo. Un evento que voy a tener. En un hotel aquí. ¿Y te sientes bien con eso? Sí. Entonces siento. No lo conozco, pero creo que voy a estar bien. Entonces siéntelo en todas las fibras de tu ser, de tu corazón, de tu mente. Y ahora con esa alegría que crece y crece en ese corazón, ve profunda a otro momento que anteriormente tú eras afectada. ¿Qué está recordando? Cuando me cogió la policía. ¿Tú sabes que a Jesús también lo cogió la policía y estuvo varios días en la cárcel? Tanto que es famoso ese momento porque era la celebración de las fiestas santas y era costumbre dar la libertad a un preso. ¿Sabes que no le dieron la libertad a él? ¿Liberaron a Barrabás, otro prisionero? ¿Sabes? Y lo que dijo él, estando en la cruz, Padre, perdona a todos esos, porque no saben lo que hacen. ¿Tú sabes que el mejor presidente de Sudáfrica, el que dividió en dos la historia de ese país, de ese continente, se llamó Nelson Mandela? ¿Y tú sabes que Nelson Mandela estuvo en la cárcel muchos años? Sí. ¿Acusado de delincuente? Entonces eso no es lo que lo acusen a uno. Eso no es lo que la policía diga o vaya o lo lleve. A muchos inocentes los han tenido allí. Inocentes de la talla de Jesús, inocentes de la talla de Nelson Mandela. Martin Luther King en los Estados Unidos. Toñi Martínez en España. La ley es una cosa y la justicia es otra. Entonces, a veces por ley, porque la ley dice, cuando en un lugar haya un delincuente y junto a él otras personas, hay que retenerlas mientras se demuestra si no eran sus cómplices. Mientras se demuestra. Igual aquí. El hecho de que vaya la policía, el hecho de que te retengan, no quiere decir que ya eres delincuente, que ya eres culpable, no. Eres sospechosa, que es distinto. Vamos a intentar la comunicación con tu padre a ver qué opina. Porque él no murió.
Lo que murió fue su cuerpo, el que él tenía, pero él no era cuerpo. Y si el universo lo permite, él se puede comunicar contigo intuitivamente, psíquicamente, telepáticamente, a través de tu mente. Pregúntale que si él está bien donde está, y la respuesta es lo primero que llega a tu mente. No mucho. Ajá. Pregúntale a tu padre qué lo preocupa. Dice que no lo puede decir. No lo puede decir. Pregúntale qué te aconseja con la situación que estás pasando. No. ¿No lo puede decir? Ok. Pregúntale entonces a tu papá, ¿qué tienes que aprender con eso? Respetar. Aprender a respetar. ¿Entiendes esa respuesta de tu papá? Cuidar. Ajá, cuidar. Amar. Amar. Ahora sí. Tener un corazón limpio. Tener un corazón limpio. No ser promiscuo. Y no ser promiscuo. ¿Y tú sabes, tu papá, qué se refiere con eso? Sí. Entonces, ahora que ya está abierto el canal de comunicación con tu papá, pregúntale lo que quieras. Y pregúntale que si le quiere enviar un mensaje a tu mamá. Que el malo era él. El malo era yo. Que ella es una santa. Ella es una santa. Gracias. Gracias. La mejor madre. Es la mejor madre. Que se da gracias a Dios porque la eligió para tener su hijo. Le doy gracias a Dios porque la elegí. Ángel, te voy a pedir un favor. Que mejore la relación de tu hija con tu esposa, con Alida. Que limes esas asperezas, que retires esa soberbia de tu hija, que le quites ese fosforito, esa explosividad, que llenes a partir de hoy a tu hija de paciencia, tolerancia, humildad, alegría, felicidad. Y que la aconsejes de la mejor manera posible cómo debe responder ella en el juicio y qué tiene que hacer. ¿Qué están dialogando? Nada. Aprovecha para que le preguntes cosas. Por ejemplo, pregúntale cómo haces para adelgazar. ¿Qué tienes que hacer? Comer menos. Y eso tiene dos ventajas. Primero, adelgazas, y segundo, te queda más dinero. Yo voy a leer lo que tú dijiste, a ver qué opina tu papá. Nada me sale bien. Llevo 20 años en este país. Mira, a ver si nada, porque en pronto nada es una expresión muy grande. A lo mejor casi nada. Y ya en ese caso sería más justo. Porque algunas cosas sí te han salido bien. Casi nada.
Casi nada. Pregúntale a tu papá qué tienes que aprender con eso. A ser más reservada. Aprender a ser más reservada. No contarlo todo, siempre lo cuento todo. No contarlo todo. Hasta que no salgan las cosas. Hasta que no salgan las cosas. Y tener menos confianza en todo el mundo. Ajá. Ahora, Ángel, aquí hay un punto importante. He sido desafortunada en el amor. Y tu hija me hace una lista de varios. ¿Qué consejo le das? Es muy impulsiva. Y sus impulsos rompen todo. No seas impulsiva, esos impulsos rompen todo. Y con respecto a Robert, ¿qué consejo le das? Que lo olvide. Olvídalo. Bueno, yo me encargo de eso. Ahora, Ángel, quiero que hagas un scan, una revisión de tu hija. Quiero que la visualices espiritualmente desde el extremo de los pies hasta la cabeza. Y me digas si espiritualmente está toda blanca o hay alguna sombra en ella. Hay mucha sombra. ¿En qué parte? Aquí. Bien. Entonces, Ángel, permanece allí por si necesito tu ayuda. Voy a tomar esa energía y la va a llevar a la mente de Toñi para que se exprese, se manifieste. Entonces voy a tomarla. La estoy tomando. Ahora la subo, la estoy subiendo. Ya. Hermano, ya te puedes expresar. ¿Llevas poco o mucho tiempo con Toñi? Mucho. ¿Y fuiste tú el que inconscientemente la bloqueaste para ser mamá? Sí. ¿Y tú quisieras que ella hoy te perdone por eso? Sí. ¿En tu última vida material fuiste hombre o mujer? Hombre. ¿Cómo te llamabas? Manuel. Bien, déjame un momento con Toñi. Toñi, ¿perdonas a Manuel por haberte bloqueado? Sí. Bien, perdónalo. Retira eso de tu mente, de tu corazón. Y ahora llena ese espacio con algo lindo, bonito. Un paisaje, un bosque, cascada, agua, lago, césped. Y ahora con ese amor que crece, déjame otra vez con Manuel. Manuel, ¿qué más quieres tú que Toñi te perdone hoy? Todo. Todo. ¿Y cómo hago yo para saber qué es todo? Por ejemplo, ¿le causaste tristezas? Le causo todo. Bien, déjame entonces con Toñi. Toñi, ¿le perdonas a Manuel por lo que está diciendo? Él dice que todo lo que te afectaba lo estaba causando él. Sí. Entonces perdónemelo.
ahora en ese espacio que acaba de quedar libre, coloca cosas lindas, bonitas, agradables, felices. ¿Qué colocaste? La playa, mi vida. Transitar. Ajá. Segura. Ajá. Con éxito. Ajá. Entonces sientes feliz. Ese éxito, sientes esa felicidad, sientes esa confianza. Y siente cómo se expande por toda la fibra de tu ser. Manuel, ¿qué más quieres que Toño te perdone hoy? Todo el daño que le causan. Eso ya te lo perdonó. ¿Tú también la perdonas a ella si inconscientemente te hizo sentir mal? Sí. Bien, perdónala. Ahora, Manuel, recoge todas las energías que tengas en este cuerpo y llévalas a la luz. Sigue tu camino, no te detengas, vete en paz. Vete a la luz. Y tú, Toñi, ayúdalo a salir. Envuélvelo tú también en una nube de luz. Cuando haya salido me dices. Ya. Ahora llena de luz todo el espacio que Manuel ocupaba. Mucha luz. Ya. Ahora que esa luz te llena, te cubre, te envuelve, te protege, nada malo puede sucederte. Solo el amor, la alegría, la felicidad la pueden pasar. Vuelve a visualizar otra vez todo tu cuerpo, un scan, una revisión, y observa si ya está todo blanco, espiritualmente blanco. No muy blanco. ¿Lo repites? No muy blanco. Ok, ¿dónde está oscurito? Bien, voy a tomar esa energía. La estoy tomando con mi mano energética. Permítele que se exprese ya. Hermano, ¿llevas poco o mucho tiempo con Toñi? No sé. No lo sabes. ¿Le has causado consciente o inconscientemente algo? Sí. ¿Puedo saber qué? No se centra. No centrarse. ¿Y quieres que ella te perdone por eso? Sí. Bien, déjame un momento con ella. Toñi, ¿perdonamos a este hermanito por descentrarte? Sí. Perdónalo. Ahora en ese espacio que quedó libre, coloca algo bonito, agradable, positivo. ¿Qué colocaste? Un ídolo. Con lo
colócalo ahí. Siéntelo. Siente cómo esa energía positiva llena todo tu ser. Y llena de luz todo el espacio que este hermanito ocupaba, y despídete de él para que siga su camino hacia la dimensión que le corresponde. Los sonidos te llevan cada vez más profunda, todos los sonidos. Y llena de luz todo el espacio que ocupaba. Y ahora te sientes centrada, ahora sientes todo más claro, más luminoso. ¿Cómo te sientes? Bien. Maravilla. Entonces vuelve a hacer un scan, una revisión de tu cuerpo. Y dime si está todo blanco o hay algo oscuro. Okay. Ok, voy a tomar esa energía, la voy a dar a tu mente para que se manifieste. La estoy subiendo. Ya, hermano, tú también te puedes manifestar. ¿Llevas poco o mucho con Toñi? Mucho. ¿Y qué le has causado? Mucha preocupación. Preocupación. ¿Y tú quisieras que ella te perdone por eso? Bien, dame un momento con Toñi. Toñi, ¿le perdonamos a este preocupante por no saber lo que preocupaba? Entonces perdonemos a este preocupador. Perdónalo. Fuera. Ahora en este espacio coloca algo bonito. Tengo algo espectacular. Los que lo han visto dicen que parece el otro mundo. Lo más hermoso que hayas visto es una foto que me tomaron a mí en la playa, en pantaloneta, en bañador, rosado de florecitas. Si quieres le regalo una foto. Parezco el Tarzán dominicano. Mírela bien a ver si le gusta. Si le gusta la regalo para que la coloque ahí. Todos piensan al ver esa foto que sube el Tarzán dominicano. Y las mujeres que la ven tuercen los ojos, dicen wow y pierden el conocimiento. Mire la musculatura. Eso parece del otro mundo. Y mire qué belleza de bañador. Rosadito de flores. ¿O quiere colocar otra cosa en ese espacio? Está bonito. Ah, está bonito y por lo menos tienes de qué reírte cuando la mires. Sí. Cada que la veas te va a dar risa. Entonces colócala ahí. Ahora con ese amor que crece más y más en ese corazón, vuelve a hacer un scan, una revisión de tu cuerpo y dime si ya espiritualmente está todo blanco o falta algo. ¿Cómo está?
¿En qué parte? Es como por aquí. Ok. Voy a tomar esa energía. Permíteme que se manifieste. La estoy tomando. Ya. Hermano, ya te puedes expresar tú también. ¿Qué quieres que Toñi te perdone hoy? Ser su cómplice. ¿Ser su cómplice? ¿Cómo así? ¿Me explicas eso, hermano, que no lo entendí? Me unía a todo lo que le hacía daño. Ah, listo. ¿Y tú quieres que ya te perdones hoy? Sí. Perfecto. Déjame con la Toñi. Toñi, perdonamos también a este cómplice porque no sabe lo que acomplizaba. Sí. Perdonémoslo. A este acomplizador. Perdonémoslo. Fuera. Ahora acá vamos a colocar en ese espacio que acaba de quedar libre. Paz, tranquilidad, amor, alegría, felicidad. ¿Qué colocaste? ¿Es? Ahora con todo eso tan lindo en todo tu ser, que te cubre, te llena, te protege, vuelve a revisar tu cuerpo y observa si ya está espiritualmente todo blanco. Ahora entonces, con esa luz que te envuelve, te llena, te protege, nada malo puede sucederte. Solo el amor, la alegría, la felicidad pueden pasar esa campana protectora. Ahora, miremos lo que significa preocupación. En el diccionario español de la lengua dice, preocupación significa sufrir dos veces. Doble, una antes de que el hecho suceda y dos cuando acontece. O sea que si un hecho se va a presentar dentro de un mes, las personas que tienen preocupación un mes antes empiezan a sufrir. Y si están de buenas, si están afortunadas, dentro de un mes se presenta el hecho que temían. Y ya vuelven a tener otra vez el miedo, en ese caso presente, porque el anterior era pre-presente. Bueno, y supongamos que no se presente el hecho y el hecho también, porque uno hace lo que quiera, que temían, pierden el primer miedo, completo, total. Entonces no me lo devuelven, no me lo cambian por 15 días de alegría. No, señora. Muy claro decía en la letra chiquita del contrato, el premiedo ni se devuelve ni se cambia por nada. La persona lo pierde total. Entonces es mal negocio. Miedo antes de que suceda y miedo después de que suceda. O sea que tengo doble miedo, sí. Por eso se llama preocupación, que significa ocuparse antes de que el hecho suceda. Preocupación. Entonces es mal negocio. Malo. ¿Peor para dónde? Entonces ahora sí, Toñi, dejamos todas esas preocupaciones que tenías o las retiramos y esperamos a que el hecho suceda. Y después veremos si ponemos un miedo poquito o un miedo mucho, pero después de que ya el hecho aconteció. ¿Retiramos todas esas preocupaciones? Retiremos todo eso, eso es basura. Imagínense, donde el hecho no suceda, entonces yo pierdo todo eso.
Y si sucede, entonces no voy a tener miedo. Claro que va a tener miedo, por eso ya el hecho sucedió. Entonces no voy a volver a sufrir doble. No, es que ¿qué va a sufrir doble? No, es que eso es mal negocio. Retiremos todas esas preocupaciones. Ya, fuera. Ahora acá me voy a colocar donde estaban las preocupaciones. Tranquilidad. Tranquilidad. Como ya tienes más tiempo, porque no lo vas a gastar con preocupación, ya puedes pensar mejor qué es lo que vas a hacer. Y siempre hablar con la verdad. Jesús dijo, Toñi, la verdad os hará libre. Eso dijo Jesús, la verdad. Así te colocas en un detector de mentiras, este aparato tiene que concluir que estás diciendo la verdad. La verdad os hará libre. Piensa en Jesús, que Él te dirá qué debes hacer y decir, porque Él también fue prisionero. A Él también lo juzgaron. Ya lo hiciste. Entonces ahora con ese amor, con esa veracidad en tu corazón, busca en todos los rincones de tus recuerdos y emociones a ver si encuentras algo más que hoy quieras cambiar o retirar. Y los sonidos te llevan cada vez más y más profunda, muy profunda. Todos los sonidos. ¿Has encontrado algo para cambiar o retirar? ¿Qué encontraste? Nada. ¿Nada? Maravilloso. Ahora te hago una pregunta. Volviendo a la historia del príncipe azul y el sapo. ¿Robert es un príncipe azul o un sapo? Un príncipe azul. Con varias ranas. ¿Y tú quisieras ser una más de las ranas de ese príncipe azul? No. No, ni arriesgos. Déjalo que se vaya para el pantano con otras ranas. Tú vales mucho. Lo admiro, pero no. Ajá. Tú no eres una rana más. Paco, príncipe azul o sapo.
Los dos. Ok. Entonces un sapo enrasado en Príncipe Azul, eso es muy raro, muy raro. ¿Lo dejamos ir? Sí. Entonces déjalo ir. Miguel, ¿sapo o Príncipe Azul? Déjalo ir. Fernando, ¿sapo o Príncipe Azul? Un sapo. Entonces déjalo ir. Ahora sí, ya tu corazón acaba de quedar libre, disponible para cuando llegue el Príncipe Azul real. Y ya sabes, puede llegar rojo, verde, amarillo, porque los chinos los hacen ya de todos los colores. ¿Listo? Ahora, haz una última revisión a ver si ya consideras que estás preparada para regresar con más tranquilidad, con más luz, más relajada, siguiendo los consejos de tu papá. ¿Cómo te sientes? Bien. Entonces, prepárate que vamos a regresar. Ubícate en ese paisaje de árboles, césped verde, cascadas que tanto te gusta. Disfrútalo. Mientras lo haces, voy a contar desde 1 hasta 5. Al llegar a 5, tocaré tu frente y regresarás tranquila, alegre, contenta, feliz, positiva. Y esta noche, cada noche que te acuestes, dormirás plácida y profunda hasta el otro día, hasta la hora normal de despertar. Y cada día al despertar te vas a sentir más y más feliz, llena de amor, de alegría, de felicidad. Entonces despídete de tu padre para que él siga su proceso en la luz. ¿Ya? Entonces ahora sí, 1, abrirás tus ojos al llegar a 5, recuperarás el control de tu mente y de tu cuerpo, regresarás muy feliz, con una alegría inmensa que no sabes por qué, pero es como si quisiera reír y reír. 2, te sientes llena de amor, con ganas de reír. 3, tranquila, muy feliz. 4, preparado que va a despertar la mujer más feliz de todo el universo, con ganas de reír sin saber por qué, muy feliz. 4, preparada, liviana, liviana. 5, despierta. ¿Cómo te sientes? Muy bien. ¿Tiene ganas de reír? Sí. Pues ría, la risa es gratis. Sí. ¿Qué sensación tienes? ¿Cómo le pareció la foto? Bien. ¿Qué fue lo que más le gustó la foto? Muy bonita. El pantalón. El pantalón fue lo que más le gustó. Del Tarzán dominicano. Muy cómico, ¿no? ¿Ya? Diga todo lo que... Exprese todo lo que esté sintiendo, que todo está acá en la película. Que lo vean enseguida. Muy bueno. Me siento muy tranquila ahora. ¿Tiene algún dolor? No. Pues ahora sí,
dejo la fecha, hoy es 8 de noviembre del año 2014, ya voy a grabar tu video.